Cante Relato. Declaran los amigos de Fernando. Había 4 o 5 pegándole en la cabeza. Les dije, basta, por favor, paren. ¿Por qué los rugbyers tienen el mismo corte de pelo? ¿Por qué tienen la misma postura física y usan barbijo? Quieren desviar la investigación. Perpetua sí o no para los rugbyers. Fue fuerte lo que hay que pasar. Nada, no hay mucho más que decir. Yo creo que ya les fueron mandando lo que se fue dando adentro. Y nada, eso, identificar a los agresores, los reconociste cuando los viste ahora en la sala como los que participaron de esa golpiza y los que alguno que te golpeó a vos también. Mirá, o sea, la verdad no sé qué tanto detalle les puedo dar en el sentido judicial, pero bueno, es el último tramo en ese sentido. Y mandarle al resto, que hay 1 millón de testigos de que nada, con tranquilidad y la verdad. Lucas, bueno, es un juicio oral y público, nosotros podemos estar, te vimos hoy. Ten en cuenta también que hay gente que no escuchó, no te vio, tampoco entran en detalles, como decís vos, pero muy por arriba. ¿Qué podés contarnos del momento preciso? Porque hoy nos aclaraste mucho que vinieron por un lado, por la derecha, ya lograste identificar ese momento puntual. Y, mira, la verdad, no te quiero mentir, no me siento tan cómodo en el momento. Y te entiendo también que al ser oral y público, como dicen ustedes, si bien no es con video, van a tener relato de cada uno de nosotros. Y somos muchos. O sea, y el rompecabezas se va a terminar armando. Fue fuerte verte simulando los movimientos de tu amigo y también la patada del atacante en ese momento. Sí, bueno, sí, pero es lo que me pidieron y la verdad es... No cuesta nada. ¿Qué expectativa tenés con respecto al juicio? ¿Qué pensás que puede ser justicia, que puede ser lo justo después de un fallo? Sí, yo qué sé, el pedido de perpetua piden todos, pero la realidad es que ahora mismo la cabeza estaba en otro lado, en dar lo mejor de cada uno y en lo que podamos. Lucas, ¿te hubiera gustado verlos con el rostro descubierto para identificarlos? Tampoco los miré mucho. La realidad es que no hubo mucho anime en ese momento. ¿Los creéis arrepentidos? ¿Los crees que están arrepentidos? No sé, no, prefiero Lucas, no hablar mucho más. Lucas, por último, ¿cómo era? Hoy lo declaraste, ¿cómo era tu amigo? ¿Cómo lo puedes describir vos? Ah, lo que les dije. Un chico como nosotros, tranquilo y bueno. Gracias, en serio, pero no. 4:02 PM. Así declaraba a los medios de comunicación, pero antes a la justicia uno de los amigos de Fernando. Exactamente, Lucas Filardi, y en este programa vamos a ir desandando una por una las declaraciones que ya las tenemos de los 4 amigos de Fernando, mejores amigos de Fernando, que han declarado en las últimas horas, en los últimos minutos. Te vas a sorprender porque los detalles hasta ahora no los conocíamos. No solamente la arenga y las palabras que utilizaban los amigos, los rugbyers, para matar a Fernando, sino también la manera en la que lo golpean indefenso en el piso. Es mucho más cruel de lo que pensamos hasta ahora. Más información la tiene Pablo Sigluti. Pablo, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Bueno, fue el segundo en declarar Lucas Filardi, uno de los primeros que llegó en la jornada de hoy allí a Dolores. Dijo, por la cara y por lo que recuerdo, el que más pegaba era Lucas Pertós. Y esto empieza a complicar más la situación de los rugbyers detenidos que están afrontando justamente este juicio que se está llevando adelante por la muerte de Fernando Báez Sosa. Y atención con la información que tiene Jorge Alarcón. Estuve hablando con Jorge Alarcón antes del aire. ¿Estamos listos como sociedad para que la condena no sea la que nosotros esperamos? Eso lo vamos a hablar más adelante
con Jorge Alarcón. ¿Perpetua, sí o no? Estamos esperando su mensaje, 11-69-91-29-41. Queremos saber qué opinan. ¿Perpetua, sí o no? Ya estamos esperando su mensaje para leerlo en nuestra pantalla. Como último momento, Marco, te puedo contar lo que está declarando en este momento, Julián García. Julián García está diciendo lo siguiente. Está contando cómo fue el momento en el que salen del boliche y sin pensar que los iban a atacar, intentan ir a tomarse un helado, a descontracturar la noche para luego regresar a sus casas. Fernando se iba a festejar, a celebrar a la playa junto a su novia porque cumplían años. Era su aniversario. En este momento, García dice lo siguiente. Tomamos la decisión de salir. Habremos estado hablando con Fer y otros amigos unos pocos minutos. Ahí vemos que vienen 5, 6 personas a pegarnos. ¿Y sabés qué dicen? ¿Sabés cómo los amenazan? Diciéndoles, ahora que estamos afuera, y les hacen un gesto como diciendo, agárrate. Ahora que estamos afuera, no van a haber patobicas que los puedan rescatar. Esto hasta ahora era desconocido. La amenaza previa al ataque, la amenaza previa a todos los amigos de Fernando, no solamente a Fernando en el momento que se estaba tomando su helado de uva. Estamos en vivo en Villa Gesell y estamos en vivo en Dolores. Pero ahora le quiero preguntar al doctor Jorge Alarcón, ¿qué pasa si el fallo no es el que todo el mundo espera? ¿Qué pasa si el fallo no es cadena perpetua? Y si el fallo es bastante, el fallo es bastante menor y estos pibes, algunos pueden quedar en libertad dentro de unos años. Jorge. Es que el fallo tiene que ser lo que dice la ley, no lo que quieren los medios ni lo que quiere la sociedad, porque si no estaríamos la ley de la jungla, volveríamos a la de antes. Acá lo que va a haber seguramente es una gran discusión. Hubo plan, ese plan consistió en matarlo a Fernando, hubo intención, lo que hablamos un poquito estos días. Yo creo que no hubo plan, es imposible que haya habido un plan para matarlo. Yo te preguntaba, perdón, yo te preguntaba. Sí, te voy a llevar a eso. El tema del homicidio en riña, vos me decías que no lo van a llevar para el tema del homicidio en riña. El plan lo plantea, esto del plan y que hubo un plan, etcétera, lo plantea justamente burlando. Ahora, bien, hay dos posibilidades que Tomé puede decir. Es un homicidio en riña. ¿Qué quiere decir esto? Para, porque la diferencia, para la gente que nos está mirando la casa, la diferencia es que si es cadena perpetua son 35 años. Ahora, si es homicidio en riña son 5 o 7 años. 6 años el máximo. El máximo. Exactamente. Y ahí el homicidio en riña, lo que dice la ley es que cuando en una pelea de 2 o más personas muere una persona y no se sabe quién la mató, es homicidio en riña. Es lo que comúnmente, hay que decir la verdad, se utiliza cuando hay estos problemas de la salida de los boliches. Y estos pibes tienen ya 2 años. 3 años, ¿no? 3. O sea que si fuera homicidio en riña, ya en un tiempo podrían salir. Sí, 1 año como mucho. ¿Un año? Un año como mucho, cumpliría más de la mitad de la pena. Y está la otra posibilidad, que es para mí la que va, por la que va a ir Toméis, no lo sé, pero pienso que va a ir por esta, que es el delito preterintencional. ¿Cuál es este? El homicidio preterintencional. ¿Cuál es este? Que tuvieron intención de herirlo, de lastimarlo, pero no de matarlo. Ya vamos a estar ampliando eso. Ya nos vamos a ir también a Villa Gesell. Y siguen las declaraciones de los últimos amigos que vieron a Fernando con vida. Y estaba repasando una de ellas y te digo que a mí se me estruja el corazón y se me pone la piel de gallina. Fíjate las palabras de Besuso, uno de los mejores amigos de Fernando, cuando Fernando yacía en el piso. Amigo, vas a estar bien, tranquilo. Amigo, vas a estar bien, te vas a recuperar. Fernando claramente ya no respondía, Fernando estaba muerto en el piso. Todo esto están contando en este momento los amigos de Fernando que se encuentran frente al tribunal contando detalle por detalle. E insisto con esto, con la arenga, con la manera que tenían los rugbyers de hacer que continúe la pelea. Más adelante seguimos con esto, 4:08. Vamos a ir hablando, Pablo tiene mucha información. Y ya lo vemos. Por un lado, trabajando desde Dolores y por el otro lado, trabajando desde Villa Gesell. Eche, ¿hay alguna novedad? Primero arranco con vos. Sabemos que están todavía declarando los amigos de Fernando, como decíamos recién. ¿Qué se sabe hasta ahora? Bueno, estamos a la espera de que venga el cuarto intermedio para que salgan tanto los abogados
el equipo de Burlando, como también los testigos, ¿no?, que están declarando dentro. Imaginar que a pocos días van a cumplir 3 años del asesinato de Fernando. Los testigos tuvieron que recordar esa situación, recordar cómo fue exactamente, porque el abogado defensor de los rugbyers, Tomei, todo el tiempo preguntaba detalles exactos de, por ejemplo, cómo había sido la patada, en qué dirección, con qué pierna, bueno, distintos detalles para confundir a los testigos, porque sabe que pasaron 3 años, casi 3 años del asesinato, es mucho tiempo, y para estos jóvenes quizás esas situaciones las hayan suprimido de alguna manera, ¿no? A lo largo de este tiempo. Pero hoy no les tembló el pulso y dieron declaraciones muy comprometedoras, que cada vez comprometen más a los rugbyers y que no solamente, como se hablaba en principio, comprometía a 4, 5, 6, sino que se está ampliando y está comprometiendo a los 8, ¿no? Por eso el doctor Burlando estaba muy seguro de pedir, ¿no?, por supuesto, la condena para los 8, la misma condena para los 8. Ahora, en algún momento, alguno de los imputados va a querer despegarse de una manera u otra de los más complicados, por ejemplo, de Comelli, va a querer desprenderse de Thompson. Bueno, el día de mañana vamos a tener una declaración importante que va a ser Ventura. La palabra de Ventura. Pablo Ventura. Era el número 11, fue marcado, un joven que sufrió bullying de parte de estos rugbyers. ¿Por qué lo meten a él en ese... En todo esto? ¿Por qué intentan entorpecer la cosa poniéndolo al bueno? Él mañana va a venir a dar una declaración que también va a ser importante, dado a que hoy aproximadamente 15 testigos son los que están pasando por el estrado. De esos 15, 5 son amigos de Fernando, ¿no? Claro, personas que estuvieron presentes el día que lo asesinaron. Ahora, respaldando con videos, con imágenes, más los testimonios, se va armando todo este rompecabezas y se va armando una cronología de cómo fue el hecho. Ahora, lo más importante, ¿no?, como marcaban con Jorge Alarcón, claro, había un plan para matarlo a Fernando. A Fernando lo atacan de a dos a la vez. Esa emboscada que realizan, danos fue un segundo, Cristian, planeada, porque primero le pegan... Sí. Porque tenemos a nuestro compañero Cristian Fernández, que está justamente en Villa Gesell. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Marco? Gusto de saludarte. Exactamente, estamos sobre Avenida 3, en Villa Gesell, en la puerta misma del boliche de Lebrick. Bien han relatado ustedes, próximo a cumplirse los 3 años del asesinato de Fernando, con el inicio en la jornada de ayer del juicio y con un establecimiento que uno puede decir está, por lo menos en la fachada y más allá del descuido, exactamente igual, Marco. Nada se ha hecho después de esa noche trágica en este lugar, a la salida del boliche. Es un establecimiento que no volvió a abrir sus puertas. Lo intentó hacer solamente al día siguiente. Eso fue impedido, fue finalmente clausurado y luego, por diferentes motivos, el establecimiento permaneció, como lo ves ahora, siempre cerrado. Quedará, lamentablemente, siempre grabado este nombre como el lugar donde se originó lo que terminó siendo el homicidio de Fernando, a muy pocos metros de este lugar. Desde la vereda del establecimiento, Marco, hasta el lugar donde lo terminan matando a Fernando, contábamos hoy, hay menos de 20 pasos. Esos 20 pasos que seguramente hicieron corriendo quienes salieron minutos después de que retiraran a Fernando del establecimiento y que, como marcaban, fue justamente a un quiosco que funcionaba enfrente, que ya está cerrado, cerró poco tiempo después, a comprar un helado. Esos fueron los 20 pasos que, ya desde la vereda, una vez que cayeron o que lo sacaron del lugar, hicieron justamente los imputados para atacar en el lugar que estás observando, enfrente, cruzando la avenida 3, en un brutal ataque que termina, como decíamos, con la muerte del joven, que estaba solamente de espalda tomando un helado, que había salido o lo habían sacado también algunos minutos antes y que fue sorprendido por, como definen algunos, una verdadera manada. Y ahí se convirtió en un santuario. Eso, ese memoria, cantero, ¿no? Exacto. Sí, vos sabés que es una especie de santuario, va todo el mundo ahí, todos los días. Pensá que en ese lugar lo mataron a Fernando. Allí es donde cae Fernando. Ahí cae Fernando, exactamente. Y es como ustedes dicen, chicos, es una especie de visita obligada para el turismo que va a Villa Gesell y, bueno, quiere rendirle alguna especie de homenaje a este chico asesinado hace exactamente 3 años. Es un mojón, un hito del horror, ¿no? Claro, por eso, qué mezcla de sentimientos, Cristian, a medida que nos vas mostrando las imágenes del lugar que te rodea. Yo decía un memorial, porque claro, veo
una casona totalmente abandonada porque Lebrick no volvió a abrir desde ese día. Recordemos que al día siguiente del asesinato quisieron volver a abrir, pero claro, por el escándalo, por el estupor no pudieron hacerlo. Hoy está abandonado y rezan en sus paredes una y otra vez las palabras justicia por Fernando, tantos días sin Fernando. Es que... Y lo que la gente fue dejando también como homenaje al decir vos, esto de recuerdo, de poder recordarlo de alguna forma para que no vuelva a suceder. Ahora, Cris, ¿siguen estando, por ejemplo, los mismos localcitos al lado, la heladería, el kiosco? ¿Todo eso se mantiene intacto o hubo algún cambio en estos 3 años? Vos sabés que el principal lo que tendríamos que decir en cuanto a establecimiento, el kiosco, porque es en realidad con quien termina hablando por última vez Fernando, con la empleada de ese kiosco inteligente que decíamos funcionaba ahí, ha cerrado, pero es ese local que estás observando ahora mismo, Rochi, de frente. Desde esa puerta es por la que sale Fernando después comprando su helado y es donde es atacado en este lugar. El resto de este paseo comercial continúa sin mayores modificaciones e incluso te diría, y lo vamos a recorrer ahora si me permiten, mirá, la salida, luego de que cometen el asesinato a los imputados, es en esta dirección que yo te voy a mostrar con la cámara. Este restaurante, este asador, estaba, funcionaba, sigue funcionando en el lugar. Tiene una de las cámaras que permitió, obviamente, y que fue rescatada también por los investigadores para ver cuál había sido la dirección de huida que tuvieron justamente los imputados. La zona que estamos, Roche, atravesando ahora es de donde se grabaron con teléfonos celulares parte de la pelea, por lo menos la que se ve más fuerte, el ataque final y la salida, ¿te acordás de Thompson con su camisa abierta? Totalmente. Bueno, está grabado justamente desde este lugar. Y este es el primer recorrido que hacen. Porque lo tenemos que dividir, recuerden, en dos. Por un lado, cuando pasan por acá, donde está una de las cámaras justamente del establecimiento que fue utilizada también en la justicia y que permite confirmar que salen por este lado, van a llegar a la esquina donde 113 se corta con otro paseo y en ese lugar es donde deciden qué hacer. Antes de ir al local de comidas rápidas, como van algunos después, claro, lo que terminan haciendo es ingresar a ese lugar donde... Exactamente, cruza, mira, es el recorrido que estamos haciendo nosotros, Cris, es el que hicieron ellos. Te voy a interrumpir. Exactamente, ese es el recorrido. Decime. Vamos a continuar en instantes nada más realizando el recorrido de la fuga de los Raviers después de matar, pero antes, ya volvemos también con Eche a Dolores con todas las novedades, pero antes, como te decía, vamos a desentramar un secreto aún más oculto, porque todo queda en familia y eso se descubre recién ahora. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es Emilia Pertossi? Emilia Pertossi, hasta ahora un personaje desconocido. Defiende a sus dos hermanos, a su primo y es ahijada de la defensa de Tomei. Todo queda en familia, 4 de la tarde, 16 minutos. Todo queda en familia, esa es la pregunta a esta hora. Es la pregunta que se hace crónica a esta hora. E hicimos una investigación al respecto porque desde ayer que nos vienen escribiendo preguntándonos quién es la chica que está al lado de Tomei, quién es la abogada que se encuentra en el equipo de abogados de la defensa. Y acá la tenemos, Emilia Pertossi, 33 años. ¿Quién es Emilia Pertossi? Primero, Hugo Tomei es su padrino, padrino de bautismo. Se conocen desde el momento en el que nació, es el padrino del alma. Pero además, tiene un parentesco recontra importante. Hermano de Ciro... hermana de Luciano y prima de Lucas. Exactamente, tiene vínculo con los 3 Pertossi. Los Pertossi, como ya sabemos, Pablo, son unos de los más involucrados en el crimen. Sobre todo Luciano, el que pega a Fernando, y Lucas, que le pega a sus amigos para que no pudieran acercarse a la víctima cuando yacía en el piso. Y tengo un dato más y ahora te doy el pie. No solamente todo esto que te estamos contando, sino que también está en pareja con uno del mismo equipo de rugby que los Pertossi, del club de rugby de Zárate que los Pertossi. Es decir, todo queda en familia. Absolutamente todo en familia. Y un dato que vos dijiste que es crucial, Rochi, tiene que ver con el padrinazgo del doctor Tomei para con la abogada, su ahijada, que es Emilia Pertossi. Si Tomei conoce, obviamente, desde nacimiento a Emilia, significa que a los otros también, a los otros Pertossi también los conoce. Esto va cerrando un poco el círculo del pacto de silencio del que tanto se habla desde hace 3 años... de los 8 rugbyers para no mandarse al frente y decirlo de un vocabulario no tradicional en este juicio, continuar esto con el pacto de silencio. Sí, puede ser. Ahora les doy un dato más interesante también. ¿Quién fue el único padre
el único padre que se vio en las audiencias, tanto la de ayer como la de hoy. Sí, sí, el padre de Emilia, de Ciro y de Luciano. Exactamente. El señor Pertossi fue el único padre que presenció hasta ahora las dos audiencias. Se hizo visible sin barbijo, porque hay algunos que ingresaron, nos contaba Eche, con el barbijo y no se pudieron percibir. Pero el padre de los Pertossi, quien era también el único que había dado declaraciones con la prensa. ¿Qué dijo Pertossi, padre? Que su hijo era inocente, que sus hijos eran inocentes, que Lucas era un chico travieso, pero que la palabra caducó la usó solamente como una forma de decir que su hijo es inocente y que se va a demostrar en el juicio. Es el padre. Esas fueron las palabras del padre. Es el padre, es el padre. Ahora, ¿qué rol cumple Emilia Pertossi en todo esto? ¿Vos crees, Pablo, que suma, le da un valor agregado a la defensa? Bueno, entiendo. Hoy yo la vi muy nerviosa. Claro. Muy nerviosa. Bueno, Tomé también está muy nerviosa. Primero que se conoció el vínculo entre la abogada Emilia Pertossi, sus hermanos y su primo, por supuesto, también el vínculo de padrinazgo que tiene el doctor Tomei con ella. Y yo insisto en algo. Acá hay que hablar concretamente del pacto de silencio. ¿Desde dónde surge y desde dónde sale el pacto de silencio? Es lo que hay que empezar a desentramar también, porque, digo, los 8 rugbyers habían hecho esta situación, este juramento, el mismo momento en el que mataron a Fernando Báez Sosa. A partir de allí, imagino, los Pertossi hablaron con Emilia, digo, para empezar a ver cómo se empiezan a cuidar. A partir de allí, Emilia se pone en contacto con el abogado Tomei y entre todos, más el padre de los Pertossi, empiezan a tramar este pacto de silencio por el que por ahora no se puede entrar por ningún lado. Ahora, Emilia Pertossi, Hugo Tomei, hoy decíamos, los vimos muy nerviosos a los dos, no paraban de tocarse la cabeza, no paraban de hacer gestos, incluso analizamos su comunicación no verbal, se los notaba que estaban en un lugar en donde no querían estar. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, la misma situación se vivía por parte de los rugbyers, sentados uno al otro. Sí. Yo pensaba, por ejemplo, en los colores que usaron, la placa rezaba el tema del corte de pelo. Sí. Pero yo pensaba en los colores que usaron para vestirse, por ejemplo, desafiantes. Todos colores fluor, todos colores fuertes, estaban con verde agua, con naranja. Pero nunca le importó. Ellos querían llamar la atención. Nunca le importó. No querían pasar desapercibidos, por lo menos en ese sentido. Ahora, yo le pregunto a Alarcón, ¿usted lo conoce a Tomei? ¿Cómo? Sí. ¿Lo conoce a Tomei? Sí. Sí. Bueno, ¿es siempre así? Sí, porque por nervioso. Momentos, te digo algo, ayer por un momento parecía el debate de Gran Hermano, no parecía un juicio. Pero es que si está tranquilo no es humano, es el juicio de su vida, es normal. Después ser padrino, ser ahijada, que eso no está castigado en el Código Penal. Y es lógico que estén los familiares en el juicio, lo ilógico que no están, para mí es más ilógico que no estén. Claro. Bueno, no por nada, no por nada, en Zárate, en el momento que fue el crimen, yo recuerdo que a mi celular llegaban cientos de mensajes hablando del clan Pertossi. Ya en ese momento, ya en Zárate, los conocían así, como el clan Pertossi. Eran conocidos por violentos. Mira, vamos a ver dos fotos donde vamos a ver. En instantes las vamos a poner, vamos a ver imágenes de justamente de los rugbyers, de los implicados. Ahora, acá las tenemos. A ver. Los rugbyers, según pasan los años. Esto es en el 2020. Acá los tenemos todos sonrientes. Eran chicos, entre 18 y 23 bueno, años. Esto fue, obviamente, antes, días antes del... asesinos. No quiero decir accidente, de la pelea tampoco. Del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa. Es esto, es claro. No, hay mucha confusión en muchos medios, en muchos colegas que dicen la pelea. No hubo pelea. Si no hace porque como Fernando Báez Sosa no fue a pelear. Si no hace como Tomé, que dice que es una infracción. Y esto es ahora... Lo que te iba a contar de la foto anterior es que recuerdo perfectamente esa foto. Esa foto se la sacan cuando ingresan a la casa que habían alquilado. Era una foto de bienvenida. Incluso era la foto que tenían en el grupo de WhatsApp. Era la foto de perfil que tenían en el grupo de WhatsApp. Que no recuerdo si era Los Destructores o algo relacionado con la destrucción. Incluso ese nombre, el nombre del grupo de WhatsApp. Bueno, esta es la imagen de los rugbyers hoy. Y por eso yo hacía referencia. Es cierto que tienen el mismo corte de pelo. Igual, con el flequillito hacia adelante. En la cárcel, te digo, no debe haber mucho corte de pelo. A mí me dijeron que les habían llevado los familiares una afeitadora
y una maquinita para cortarse el pelo. No sé si la habrán compartido. Pero ahora, la elección de colores. Yo lo hablaba con un especialista en comunicación no verbal. ¿Por qué? Y sí, porque están en la cárcel, no están en un hotel. Claro, no están en un hotel. No, pelo, qué sé yo. Ojo, Alarcón, porque se ha discutido mucho que los rugbyers tienen un trato diferencial en la cárcel. No pareciera, están hace 3 años presos. Cosa que acá en Argentina no es muy común. Y pero porque está muy mediatizado el caso. Exactamente. Sería una barbaridad que los dejen en libertad. No, sería una barbaridad lo que dijiste recién, que porque está mediático el tema, están presos. ¿Qué es lo eso que dice? Es una barbaridad. No, teniendo, ¿qué es lo que claro, dice Tomei? Es una barbaridad la justicia. Ojo, en la Argentina, claro. No hay que caer sí, en la trampa de Alarcón, porque es lo que dice Tomei. No, lo dijo Rochi, no lo dije. No, lo digo dijo que yo están presos me, porque perdón, es mediático me el hago tema. Cargo, sí, porque la justicia argentina... Es una argentina, vergüenza, entonces. La justicia argentina es una vergüenza, estoy de acuerdo con eso. La justicia argentina es una vergüenza. ¿Cuántos femicidas están libres? ¿Cuántos delincuentes están libres? Porque el caso tal vez no se hace mediático o no estamos hablando de gente con plata. Bueno, en este caso, por suerte, se ha mediatizado y la justicia no le quedó otra que mantenerlos detenidos durante 3 años y ahora asumiendo el Pero hasta hace poco decían que el fiscal hizo un buen trabajo y ahora están diciendo que lo detuvieron por algo mediático. Se tienen que poner de acuerdo. No, no, mirá, para mí está bien que estén detenidos. Para mí está bien que esté detenido porque es un caso muy grave, muy notorio, pero siempre dentro de la justicia, no porque es mediático, porque si no, mañana sale Rochi, robó una cartera y sale en toda la revista y te vas presa. Lo que yo quise decir es que en Argentina, lamentablemente, ya sabemos que los culpables muchas veces están libres. Están libres. La justicia no mantiene presos a los culpables. ¿Cuántas víctimas hay que hoy reclaman justicia después de tantos años? Y sus victimarios están en libertad paseando por el barrio. A eso voy. La justicia es una vergüenza, pero tenemos un último momento. Mirá. 4 de la tarde, 25 minutos. Último momento.